Una pregunta, si se toman esto, si se toman esto, ¿no se curan? Piénselo. Es peor para los adultercocos. Esto es peor para los adultercocos. Mucho peor. ¿Y si se comen un plátano? ¡Usted está loco! ¿Y si se comen un plátano? ¡Uy! ¡El plátano es buenísimo! Ah, vale. Adultercoco. Que el tren sale a las 10 en punto.
Sí, pero todavía me quedan 45 minutos. Oye, Fernanda, ¿no te has dado cuenta de que cuando yo me voy de viaje, al labio le aumenta la idiotez? No. Pues yo sí. ¿Por qué será? No sé. ¿Qué es eso? Esto, aspirina. Pues yo me he dado cuenta que el labio le pasa algo raro. ¿Tú no? No. La vida interior de los guiados no me preocupa. Y menos hoy. Con esta gafita. También he observado que tu paqueta está sincronizada con la idiosía del labio. Aumenta cuando yo me voy de viaje. Y sin embargo, cuando vuelvo, tú ya no tienes paqueta en absoluto. No pretenderás que una jaqueca dure lo que durará la guerra de los 30 años. ¿Y cuánto duró la guerra de los 30 años? 28. ¿No lo sabías? No. Y seguramente tú el martes pasado tampoco lo sabías. También he observado que últimamente adquieres conocimientos extraños. La otra semana me fijaste en los 13 meses del calendario egipcio. También me dijiste que los reyes magos no eran magos, sino astrónomos. Y de que no eran tres, sino nueve. También me has explicado que la palabra esquimal significa hombre que come pescado. ¿Tú cuándo has sabido qué significa hombre que come pescado? ¿Quién te lo ha dicho? ¿A quién has oído hablar eso? Los libros, Eduardo. Yo leo. Reconozco que es un defecto, pero es un defecto que no tenéis los músicos. Y además te recuerdo que el tren sale a las 10:01. Sí, lo sé, pero me urge hablar. De verdad, en este momento, no veo de dolor de cabeza. Y tú también has cambiado. Antes, no me sentía superior a ti en conocimiento, pero desde hace 6 meses que me siento inferior a ti. Desde hace 6 meses, hasta tú sabes las corbatas que están de moda. A tu lado, me siento el pequeñecito. Eso se llama complejo de inferioridad. En inglés, inferiority complex. Complejo de inferioridad. Y encima lo sabes decir en 2 idiomas. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué va a saberlo todo el mundo? Desde hace 6 meses repites lo que dices de alguien. Desde hace 6 meses hablas por boca de ganso. No me insultes. ¿Qué has dicho? He dicho, no insultes. ¿Qué le has dicho? ¿No insultes o no le insultes? He dicho, no insultes, Eduardo. ¿Sin el le? Sin el le. Con la importancia que tiene un le. Total, nada. Le. Vamos. Sin le, con le. ¿Qué parece el deseo del señor? Dentro encontrará un termo con ginebra caliente por si al señor le da dolor de estómago. La cartera, la manta, la chaqueta. Ah, y la boquilla del señor. Como de costumbre, el señor se ha dejado, si yo lo escuché, y se ha dejado la boquilla en el borde de la fila del baño. Gracias. ¿Ha recogido los talones de los baúles? Sí, Pupé. Bueno, van consignados directamente al hotelillo. Habitación 404. No tiene pérdidas, Capicúa. Sí, Pupé. Bueno, pues aquí queda todo. Por cierto, mañana puede bajarse a desayunar en cualquier, porque la cocina del tren francés es un asco. Gracias, Pupé. Bueno, pues que el señor tenga un buen viaje. Gracias. Y que tenga un éxito como el acostumbrado. Muchas gracias, Pupé. Señora, siéntese más derecha, que se le va a estropear la espalda. Ay, sí, Pupé. Fernanda. ¿Qué? Fernanda. Yo te quiero. Lo sé, desde septiembre de 1928. A veces te he engañado, sí. Eso no lo sé. Hasta 1929. A veces te he engañado, sí, pero te quiero. ¿No es eso compatible? Quizás. Quizás. Es la primera vez que me contestas, quizás. Te recuerdo que el tren sale a las 10 en punto. ¿Tienes miedo a que lo pierda y me quede en Madrid? Pues claro. ¿Por qué? Aquí está. Mañana, en el rápido de Naya, saldrá para París el glorioso maestro Eduardo Bernal. Va a dirigir los últimos ensayos de su comedia musical, El Vals Verde, que se estrenará en los Campos Elíseos.
¿Cómo no voy a perder la cabeza si vas a perder el tren? ¿Y por qué no me acompañas? Antes me acompañabas siempre. Tú tienes que hacer demasiado el país para ir con una mujer que allí no tendría que hacer ninguno. Saliendo hoy a las 10, llegas mañana a las 11. Por la tarde, le repasas la comedia musical Habana Vasca y la reformas de ella para tu. Por la noche, acudes al primer estreno de la orquesta. 3 días más tarde, el estreno es inminente. Te sacan de la cama entre el empresario y el redactor del Parisot. Te llevan al teatro, te suben en el atril y por fin sabes de nada. 4 horas más tarde me pones un telegrama diciendo: éxito indescriptible. Fernanda, Fernanda, ¿de verdad crees que va a ocurrir eso? Claro que sí. Por eso no debes de perder ni un instante. El tren sale a las 10 de la noche. Tienes razón. Voy a mi despacho por los papeles. ¿Te gusta? Es el final del primer acto. Es como un niño. ¿Dónde está? Arriba, cogiendo los papeles. Me tienes aterrado, Fernanda. Y es que cada vez, que se va a Eduardo mete una angustia y un miedo que voy a acabar enfermo del corazón. Y es que lo de esta sufre el drama, ya lo ves. Tengo yo la culpa de lo que me ocurre. De lo que le ocurre a los demás, quizás tenga una la culpa. Pero de lo que me ocurre a mí, siempre tienen la culpa los demás. ¿No lo crees tú así? Mira, no sé, yo hoy no entiendo más que las frases de 3 palabras. Pero en fin, tu conducta me parece disparatada. Me parece increíble que a ti pueda parecerte disparatada la conducta de nadie. Pero el drama se aproxima, Fernanda. Yo claro no me atrevo a hablarte de moral. ¿Quién soy yo? Que he acabado por ser yo. Criado de una sobrina y tío vergonzado. Fuiste militar y te escapaste con la caja del regimiento. Empezaste a trabajar en una sociedad de seguros de Marsella y te escapaste con la caja de la sociedad. Huido a América, te escapaste a Río de Janeiro con 2 cajas más. ¿Cómo me humillas? Sí, he sido toda mi vida un sinvergüenza perseguido por la mala suerte, es cierto. A ver, dime. ¿En qué ha consistido tu mala suerte, Piedad? En que las cantidades que había en las cajas siempre eran inferiores a mis gastos. Pero si yo una vez, una sola vez, me hubiera encontrado 3 millones de pesetas, hoy sería martirio ilustre y tío admirado, en lugar de criado de una sobrina y un tío vergonzante. Ser criado es más honroso que ser sinvergüenza. Y ser tío vergonzante es preferible a que mi marido y las gentes se enteraran de la mala suerte con la que cogiste las cajas. Si no me quejo de mi situación. De lo que me quiero es que por tu culpa esta casa se deshaga y yo me vea de nuevo en la calle. Porque si una de estas tu marido se entera, surgirá el drama, Fernanda, ya lo verás. Deja, no quiero. Pero, Fernanda, para y piensa que como surja el drama y tu marido se entera. ¡Retírese el año! Déjate la de bobadas. ¡Le pienso que se retire el año! ¡Párate a pensar! ¡Haga el favor de retirarse! ¿Por qué no te retiras cuando te lo mandan? Sí, señor. Fernanda,
Él tiene dudas, pero de lo que no debe tener ninguna duda es de que el tren sale a las 10 en punto. ¿Se va? Se va. Se liará a tiros. No lo creo. Lleva siempre encima la pistola cargada. Sí, claro, con casquillos vacíos. ¿Cómo es eso? Porque yo tengo los llenos. ¿Qué tal, eh? Si nos hubiéramos conocido antes, habríamos ganado millones trabajando juntos en mi profesión. ¿Su profesión? ¿Cuál ha sido su profesión? Ladrón de cajas de compras. Pues ya veo que usted solo va a prosperar mucho. ¿La señora? ¿Señora? Cambiaré los retratos. ¿Y usted, avíseme cuando llegue el señorito? Sí, señor. El señor, el señorito. Una casa en la que el señor es el marido y el señorito es el otro. Ahora se va el señor. Enseguida vendrá el señorito, que ya avisó por teléfono, y se llevará a la señora mientras el señor está. La señora podrá engañar al señor, pero lo hace con la mayor de las diligencias. Yo no he dicho que este no sea el adulterio decente. Es el adulterio más decente que he visto. Claro, la señora no hace de menos al señor común cualquiera. Porque si el señor es un músico famoso, el señorito es un escritor de fama y un hombre decente. Decentísimo. Claro, es que ni siquiera se humilla en el público mostrándose cuando él está fuera. Es más, ni siquiera el señorito se puede ufanar de decir: estoy engañando a Eduardo Bernal. Porque la señora le ha hecho creer que Eduardo Bernal es un amigo de la familia y que su verdadero amigo es este buen señor. Don Joaquín, muerto en África en un viaje de turismo. Ahí está enterrado, así que es un marido engañado en la imaginación. Resumiendo, Eladio, ¿que no puede haber un adulterio más decente? Desde luego, pero el día que se descubra, el día que el señor, uno de sus viajes, vuelva de pronto porque ha pedido el tren, o se ha dejado la cartera. ¿La cartera? La cartera o cualquier otra cosa. ¡Que no! ¡Que se ha dejado la cartera! ¿La cartera? ¿Que se ha dejado la cartera? Ya está aquí el drama. Vendrá el señor, descubrirá el adulterio que a no le parece la decente. ¡Qué lástima de casa! ¡La cartera, Eduardo! Sí. ¡Se ha dejado la cartera! Sí. ¡Y Federico está a punto de llegar! Sí, por teléfono. Yo digo que llegaría a las 10 y cuarto. ¡A las 10 y cuarto! Está deseando reunirse contigo, que desde que yo te dé cuenta los minutos. ¿Y si el señor Federico se encuentra con Eduardo? Federico contará su último minuto, Fernando. Es el drama que me anunciaron desde hace 6 meses y que se estrena ahora. Tenemos que hacer algo, sí. Llamar a alguien, avisar, ¿cómo lo hacemos? Sangre fría. Eso es, señora, calma, sangre fría y tranquilidad. A ver, póngase la señora Sobrero. Justamente, póngase la señora Sobrero, es muy importante. ¿Por qué? No lo sé, pero es muy importante. Tranquila, señora. Yo la había tenido mirado en Río de Janeiro. El bolso, señora. El bolso. Yo llevo la cartera. Vamos a los coches. Por aquí, señora. Por aquí llegaremos primero. No me tranquilas. Muy bonito, vete, que es muy bonito. ¿Dónde lo habrá robado? Disculpe.
no robo mi música. ¡Bernard! ¡Mi admirado Bernard! Sin una broma que le estaba gastando usted porque he visto atravesar el jardín desde el ventanal. O sea, que me ha visto usted llegar y no se ha ido de aquí. Al contrario, he provocado el diálogo. No sabe usted las ganas que tenía de conocerle personalmente. Por mi parte, no la falta que me presente. También usted me conocerá. Lo que me sorprende es que moviéndonos en los mismos ambientes no hayamos tenido la suerte de que alguien nos presentase. ¿Cómo está usted, hombre? Ay, no sabe usted las ganas que tenía de conocerle personalmente. ¿Ha leído usted alguna de mis novelas? No. No, ¿verdad? Yo tampoco. Y precisamente por la que no se ha leído es por lo que puedo escribirlas. Pero vamos, hombre, siéntese. No hace falta que le diga que está usted en su casa. ¿La verdad es tomar algo? Porque no sé dónde estará el usted en el año. Y lo que me extraña es no ver por aquí, que como bien sabe usted, como Dios, está en todas partes. Y en cuanto a Fernanda, vendrá enseguida. Debe estar vistiéndose. ¿Dónde se habrá metido el imbécil de Dani? Señor Latorre, ¿sabe usted lo que significa la palabra esquimal? ¿Qué hay que contestar? Contésteme, ¿qué significa la palabra esquimal? Pues verá, esquimal es lo mismo que hombre que come pescado. ¿Y los Reyes Magos? ¿Cuántos eran? Pero bueno, me encanta lo que estamos congeniando. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? Pues verá, bueno, porque me puedo llamar de Eduardo, ¿no? Pues verá, lo único que sé es que no fueron reyes, sino astrónomos. Y hay algunos autores que pudieron ser nueve. ¡Justo! ¡Nueve! ¡Lo sabía! ¡Justo! ¡Nueve! Perdón, ¿los señores desean tomar algo? A mí traen una copita de y al señor lo que tenga por costumbre. ¿Lo que tenga por costumbre? Claro, no va a parecer sino que el señor puso un extraño en la casa. ¡Andando! Sí, señor. Contésteme usted otra pregunta. ¿Usted cree que una mujer cuando admira a un hombre porque le quiere, le sigue? Indudablemente. ¿Y usted cree que esa influencia hace que repita todo lo que dice de él? Las mujeres, Eduardo, son como un libro en blanco. Y permanecen en blanco hasta que se enamoran de un hombre. Y entonces ese hombre las escribe. Pero claro, hay una excepción, Fernanda. ¿Y por qué Fernanda es una excepción? Porque Fernanda está escrita por usted y por mí en colaboración. ¿Por mí? ¡Por mí también! Tiene de las dos. Yo la conocí en marzo pasado. Pero bueno, eso ya lo sabe usted por ella, ¿no? O sea, ¿que usted cree que ella me habla a mí de usted? ¿Y por qué no? Del mismo modo que me habla a mí de usted. ¡Fernanda le habla de mí! Continuamente, le admira. ¡Que Fernanda me admira! Sí. Por favor, señor Latorre, póngase cómodo. ¡Un café! ¿Quiere un puñado para que se le aclaren las ideas? ¡Eladio! ¡Vete hasta la cocina y trae un café! ¡Vamos, rápido! Sí, señor. ¡Venga! Pues fíjese, yo siempre he pensado que Fernanda me despreciaba como músico. Y sin embargo, usted asegura que me admira. Y a usted no le importa. ¿Por qué le importa? Si yo también la admiro a usted. ¡Es increíble! ¡La fuerza que tiene mi talento! Y usted no me odia. No, 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 no. Fernanda me ha enseñado a quererle. Y eso es una época en que tuve cero de usted. Como ya sabe, yo la conocí hace meses. Y en este tiempo le he visto irse adaptando a mí a mis ideas. Pero Fernanda no era un libro en blanco. Usted la tenía a medio escribir. ¿A medio escribir yo? Por favor, señora Torre. Póngase cómodo y siga, por favor, siga. Muchas veces en estos 6 meses he tenido que decir frases y pronunciar cosas que yo sabía que no eran suyas. Un día, por ejemplo, le había opinado sobre Wagner dándole la razón a Nietzsche. Otro día me comentó que Spinel había revolucionado la armonía de la cuerda al añadir la quinta a la guitarra. Yo veía claramente en esas frases la mano de usted y eso me irritaba. Le decía, tú no tienes ni idea de cómo saco. Tú eso se lo has oído a Bernard. Tú hablas por boca de ganso. Claro, usted. O sea, que usted le dijo que hablaba por boca de ganso. Sí, y ese día estuvimos a pique de tener un disgusto horroroso. Porque cuando yo le dije, hablas por boca de ganso, me pareció que ella contestaba, no le insultes. Pero luego, resultó que había dicho, no insultes, sin el le. Sin el le. La importancia que puede tener un le.
¿Alguna vez lo hago? O a la desesperación. Claro, y Fernanda le diría sin el de, seguro. Eladio, por favor, trae un café. Sí, señor. Además, creo que lleva la pistola cargada con casquillos vacíos. ¿Qué? ¿Qué dices de casquillos vacíos? ¿Qué decía? No sé, algo sobre una pistola y casquillos vacíos. ¿Casquillos vacíos? Anda, pues es verdad, pues esto es cosa de Fernanda. Porque lo nuestro no se soluciona ni matando, ni muriendo, ¿eh? Siempre pensamos mal de las mujeres. Pero Fernanda, sin embargo, me admira. Y ella no tiene la culpa. Y usted tampoco, ni yo tampoco. A mi Joaquín, su Fernanda. ¿Fernanda le llama a usted Joaquín? ¿Pero qué? ¿Cómo iba a dejarme yo que me llamase como él? ¿Cómo qué? ¿Como Joaquín? ¿Cómo Joaquín? A mi Fernanda, su Joaquín. ¿Pero quién es Joaquín? Pues ¿quién va a ser Joaquín? ¡Joaquín! ¿Quién es Joaquín? Va, si eso es lo que preocupa al señor, el señor puede tranquilizarse. Joaquín no existe. ¿Que no existe? Murió durante un viaje de turismo a África. Y la señora recortó su relato de una revista para presentárselo al señorito como su marido. ¿Como su marido? La señora, señor, es una santa. Me interesa que resplandezca la verdad. Y dejo la bandeja para jurar ante Dios y ante los hombres que si la señora ha engañado al señor un poquillo, porque solo ha sido un poquillo, lo ha hecho con la máxima decencia. La señora admira profundamente al señor y cuando tararea, solo tararea su música. ¿Ignoraba ese dato? Y tanto respeta el nombre del señor que hasta inventó otro marido para no arrastrar el nombre admirado y respetado por el sol. Esas fueron sus últimas palabras. Poco sabe del alma un triste criado, señor. Pero en mi opinión, la señora adora al señor y en su relación con el señorito quizá no tenía más objeto que tener a alguien cerca con quien hablar del talento del señor cuando el señor estaba fuera. ¡Cállate! ¿Eh? ¡Cállese, imbécil! ¿Qué le pasa, señora Torres? Que a lo mejor tiene razón. Si no le quería usted, ¿por qué me ha engañado diciéndome que su marido era otro? Pues yo no tenía por el agua aquí por la cara del primo que tenía en el retrato. Y ahogaba los celos que tenía con usted porque pensaba que solo era un amigo de la familia. Y que lo único que sentía por usted era admiración. Claro, al descubrir que el marido es usted y que le quiera, a pesar de ser usted el marido, y con que yo adoro a mi Fernanda, pues a mí no me queda más remedio que morirme de asco. ¡Señora Torre! ¡O pegarme un tiro! ¡Señora Torre! Sí, pegarme un tiro, sí. Porque ¿qué he sido yo para ella? Un entretenimiento mientras que usted estaba de viaje. ¿Cuál era mi misión? Escuchar a los celos de ella usted. A usted nunca le ha hablado de mí, y a mí siempre le ha hablado de usted. ¿Por qué? ¡Porque me quiere! Hombre, no sea usted pesimista, que a lo mejor no me quiere. Sí, sí me quiere, sí. Pero si me tenía asco, ¿verdad? No, es usted para el conmigo. Lo veo grave, pero feo. Pero hombre, ¿se ha olvidado usted que me engañaba con usted? ¿Que le engañaba? Ojalá a mí algún día me engañen de esa manera. Yo, que había puesto a Fernanda, toda mi ilusión y toda mi esperanza. ¿Yo qué? ¿Qué? ¡Señora Torre! ¡Señorito! ¿Qué le pasa? No lo sé. La sorpresa, el disgusto. ¡Y lo mismo hace bien! ¡Se desmaya! ¡Una vez subirlo! ¡Sí, señor! ¡Y tú, Bernardo, te van al médico! ¡Sí! Pero, bueno, que vaya a Luisa, que estará en la esquina con el coche. ¡Sí, señor! ¡Y ve a la cocina! ¡Sí! ¡Y trae a Harry! ¡Sí! ¡Inyecciones y un poquito de hielo! ¡Sí, señor! ¡Pero date prisa! ¡Sí, señor! ¡Eduardo!
hecho polvo. ¡Pobre muchacho! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No! ¡Inepto! ¡Inepto! ¿Pero de qué discutían? ¡De la vinilla!
¿Os habéis olvidado de que hay un enfermo en casa? No, señor, si no éramos nosotros. Eran los médicos que no se ponen de acuerdo. Vaya por Dios. ¿Y en qué no se ponen de acuerdo los médicos? En que parece ser que nos dicen que está bien y otros dicen que está mal. ¡Lapinillo! ¡Lapinillo! Será posible. Y se han ido todos discutiendo. ¿Cómo que se han ido? ¿Se han ido sin hablar conmigo? El señor Latorre, desde que ha vuelto en sí, no hace más que delirar y llamar a sus tías. Bueno, eso de que llame a sus tías. Un hombre de 35 años... Bueno, qué extraño tiene que quiera a sus tías y en delirando la llame. Por cierto, ¿las habéis avisado? Sí, señor. Habla por teléfono con la Torre, pero es la línea numérica que tú quieres. Pepita, ¿qué vocabulario es ese? Perdón, señor. Pero una de las tías del señor Latorre es bastante imbécil. La otra de Magdalena, que se puso después al aparato, fue la que me anunció, diciendo que el nombre de tu hermana es Bata. Pero que en la intimidad me llama Baruti. ¡Baruti! ¡Baruti! Sí. Doña Magdalena se alarmó mucho del examen del señor Latorre y de lo ocurrido de aquí con los señores y los y me anunció que vencía enseguida en compañía de Baruti. Mira qué bien, cuánta gente en la casa. No estamos en situación para bromas, hay un enfermo en casa. Sí, señor. En cuanto a eso, el señor no debe preocuparse, porque me he permitido avisar por teléfono al doctor Cumberi, el famoso científico especialista en enfermedades del sentimiento. ¿A Cumberi? ¡Cumberi! Pero, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí al llamar a Cumberi? Curará, señor Latorre, y solucionará todo este conflicto, porque es un genio. Un sabio imponente, señor. Si será sabio, que dicen que no sabe nada de nada. ¿Que no sabe nada de nada? Pues, en medicina horrores, pero de lo del restante del mundo, creo que es el señor, y vive en la luna. Y se lleva los sombreros de los demás, y se ata los pantalones con las corbatas. Pero es que no has entendido lo muy difícil de las cosas del amor, del alma y los sentimientos. ¿Qué idea has tenido, Pupé? ¿Qué idea? Dijo que estaría aquí a la noche. Pues no creo que tarde mucho, porque son las 4:15. Cuando venga, me avisa, Pupé. Sí, señor. ¿Y ustedes? Cada una a lo suyo. Vamos. ¿Y la señora? ¿Sigue en su habitación tan deprimida? Ay, deprimidísima. No hace más que llorar y pedir aspirina. Bueno, luego iré a consolarla. Tiempo, el mal tiempo.
No depende del director del observatorio. Hija, yo he leído que había director nuevo y como ha coincidido con el buen tiempo, he dicho, ¡mira, qué bien lo está haciendo el nuevo director! Logiquísimo, Baruti. ¡Mira qué simpático me ha dado Baruti! Con el permiso del señor, volveré al lado del enfermo. Muy bien. ¿Y tú, Pupé? Ve y avisa a las señoras. La visita de las señoras. Sí, señor. ¿Y Federico? ¿Cómo se encuentra Federico, maestro? Delira. Pero no se preocupe, porque hemos avisado al doctor Cumberry para que tome cartas en el asunto. Menos mal. Cumberry es un genio. Distraído y un poco perturbado, como todos los sabios que sostienen. Pero un genio. No recuerdo con gran admiración una conferencia que lo oímos hace dos años y en la que desarrolló maravillosamente el tema de la mujer como elemento indispensable para la respiración. Precioso tema. Por cierto, que como la conferencia de vida, se pasó las dos horas que duró la misma de cara a la pared y de espaldas al público. ¿Te acuerdas, Martí? ¡Ay! ¡Sí! Que yo le estuve contando todas las manchas que tenía el chaquet. Llamar a Cumberry es un acierto. Me dijo, si ella la mira a usted, a pesar de que es su marido, eso significa que es a usted el que quiere. Y a mí no me queda más que morirme de asco. Y casi llorar. Casi llorar, mamá Lucy. ¡Casi llorar! Le animé horrores, pero fue todo imposible. Desventurado. No podrá soportarlo. No podrá. Señor, el señor Latorre. Al saber que estaban aquí las señoras, ha dejado de delirar y viene hasta aquí. ¡Ellas! ¡Dios mío! ¡Federico! ¡Tía niña! ¡Hijo mío! ¡Nuestro! Esto parte el corazón. Por favor, siéntense ustedes, que sentados se abrazarán más a gusto. ¡Ya sabéis! ¡Todo, hijo! ¡Todo! Desde esta mañana la vida ya no tiene sentido para mí. ¿Cómo no ha de sufrir? Si a usted le hubieran engañado igual que a él. Pobrecita,
Sí. ¿Y qué le parece a usted? Pues que es verdad. ¡Esto es una locura! ¡Nunca me he encontrado una situación semejante! ¡Esta situación es menester solucionarla! ¿Usted me la confió, maestro? Yo no, pero confío que el doctor Cumberry sí lo solucione. ¿Quién es? ¿Le ha preguntado el nombre? Sí, señor, se me pregunta. Me ha dicho que en estos momentos no recuerda cómo se llama. ¡Ese es Cumberry! ¡Cumberry! ¡Cumberry! Sí, ese es Cumberry. Pronto, que entre. Vamos, qué hombre más magnífico. Mira que no acordase ni cómo se llama. ¡Ese es un genio! ¡Ánimo, Federico! ¡Ya lleva Cumberry! ¿Y quién es Cumberry, si puede saberse? Ya está aquí. Buenas noches. Doctor, ¿qué es eso? Ese es el doctor que estaría de mi coche. Que como ya me han quitado tres o cuatro en lo que va de año, ahora cada vez que tengo que dejarlo en la calle, lo quito y me lo sumo. Traiga, traiga, doctor. ¿Qué pasa? Quítate. ¡Entiérralo! ¡Traigo este tapón, que es mío! ¡Oiga! ¡Ese tapón es mío! ¡Suyo! ¡Suyo! ¡Pero sí he visto yo! ¡Estaba en el baño y me hizo llegar a usted y quitármelo! ¡Oiga, Federico! ¡Oiga! ¡Usted se confunde! ¡Ese tapón es de mi coche! ¿De su coche? ¿De su coche? ¡Pero si usted ha venido en el metro! ¡Sí, en el metro, sí! ¡Si le he visto yo que la acompañaba la taquillera! ¡Porque se quería ir usted por el túnel! ¡Maldita! Si yo le denuncio, es por no dejar sin falta a su nieto. Hay que tener poca vergüenza para robarle a un hombre que se gana la vida honradamente. Si no fuera por... ¡Encima que no tiene razón! ¡Si me pensará que es suyo! ¿Y en qué esquina de qué calle he dejado yo el coche? ¡Doctor, doctor! ¡Eso es una mesa! ¿Sí? ¡Siéntese ahí! ¡Por favor! ¡Sí! Sí, doctor. No se lo lleve. No se lo lleve. ¿Dónde se lo llevo? ¿Dónde se lo llevo? Al perchero, doctor. No se lo lleve. No se lo lleve. El otro día en una casa, el criado me cogió la gabardina y se la llevó el tinte. Y como siempre llevo muchas cosas, el otro día no se lo lleve. Aquí igual usted, cuidado. Permítame que me quite el abrigo. Doctor, ¿qué es la chaqueta? ¿La chaqueta? El abrigo. ¿Eh? El abrigo está aquí, doctor. ¡Ay, el abrigo! ¡El abrigo! ¡Oiga! ¡Uy! ¿Y este señor hace todo esto de abrigo? Pues, ha sido un gusto, ¿eh? Se va. ¡Un momento! Es que a lo mejor con la distracción se le ha olvidado que ha venido usted a hablar con nosotros. Me lo parecía, pero no estaba muy seguro. Permítame que le presente. Ah, muy bien, amigo, gracias. Bernal, doctor, Bernal. Permítame. Bárbara y Madalena, las tías del señor Latorre. Dos admiradoras humildes, doctor. Y nosotros tres no necesitamos presentación porque... Ustedes son los imperfectos. Eso es. Las dos seguimos de cerca su gigantesca labor y hemos leído todas sus obras. Y no hemos entendido ni una palabra. ¡Eso le pasa a todos! Y es que a uno no le llega la fama hasta que no llegó. Pero bueno, vayamos al asunto. Igual podría ofrecerme algo de... Sí, una copita, tomar algo. No, yo no tomo alcohol. Tráigame a mis del mono. ¿Y tú, Pupé? Sí, señor. ¿Qué se queda? ¿Qué se queda? Necesito todos
es el marido. Y usted es el amante. No, doctor. El marido soy yo. ¿Usted? Yo. ¿Entonces es él? Sí. Pero si él está llorando. Y yo estoy contentísimo. A ver, usted está contentísimo. Sí. Pero según mis informes, ustedes estaban muy enamorados. Sí, doctor. Entonces, ¡esto es lo más maravilloso que me ha pasado nunca en la vida! ¿Le gusta esto? ¡Me entusiasma! ¡Me entusiasma! ¡Federico, anímate! ¡Que al doctor le encanta lo aburrido! Doctor, eso que a usted le gusta tanto. ¡Ah, sí, claro! Es que es precioso, precioso, precioso. Debería estimularse a la gente para que tuviera adulterios como este. Pero claro, que yo hablo egoístamente, ya que la ruta de mis estudios en el campo sentimental está orientada hacia el adulterio. Sus orígenes, consecuencias, causas y modo de curarlo. ¿Cómo? ¿Modo de curarlo? Pero vayamos al asunto. Sabiendo ya de qué persona se trata, he pedido que viniera una nota clínica. ¿Tóxicos minerales? Aquí. Eso tampoco. Tiene que estar aquí, ¿eh? Comprarle unos tipos. Y entablamos conversación y surgió hablar de Eduardo.
era el marido. Los dos la queremos a ella, pero ella me quiere a mí. Esa es mi felicidad. Sin embargo, es la desgracia de él, pero ninguno de los dos queremos que sea desgraciado. He aquí el problema y esperamos la solución con su ciencia, doctor. ¿Y qué le dice usted? ¿Qué de esto se desprende que ella le quiera a usted con la ¿Eh? Digo, ¿qué sabe usted de todo esto? ¿Qué dice, doctor? Que en 23 años de investigación he descubierto que el adulterio no significa que el adúltero quiera u odie a la pareja o al amante. ¿Que no? ¡No! ¡Yo, Leopoldo Menacho! ¡Humberri! ¡Les aseguro a ustedes que no! Bastaría la simple observación para darse cuenta de ello. Bastaría la simple observación de esos aspectos, de esos chiles, de los que nos quedan por el mundo, sin saber si quieren a la pareja, al amante, o qué demonios es lo que quieren. Bastaría la simple observación si no hubiera una razón científica. ¡Científica! ¡Señora Torres!
de Euterio, ¿qué esperanza tengo de que me quiera nunca? No, lo impediré, que sea vivo limpio. ¡Señor La Torre, no me obligue a...! Pero si usted tampoco le interesa que ella se cure, ¿cuándo se ha convencido de que le quería? Cuando la engañaba. En cuanto la cure, dejará de quererla. Es verdad, tiene usted razón. ¡No nos vamos! ¿Pero ustedes se van a qué? ¿Que yo me voy a quedar sin tratar este tema que es lo más bonito que me ha pasado en la vida? ¡De eso nada! ¡Al sanatorio usted, la enferma y el contagiado! ¡Eso será lo que yo mande! Si no se curan, me quedo sin hogar. Tranquilo, señor. ¡Se te va a pegar un sitio para genio ese! También habrá
casa, porque como esta es la habitación de la mujer de la jefe, ¿está casado? ¿Pero cómo va a estar casado, doctor? Me dejo. ¿Pero el doctor cómo va a estar casado conociendo a fondo la Dunkerque? Doña Vena, el aroma si lo que llega es a un flir intenso. ¿Es que usted no sabe nada del genio? La señora está de visita por primera vez. ¿Y es que se ha puesto malo su marido? Sí, señor. Me encima la vida de ellos. Pero usted perdone, porque yo no puedo ponerse aquí. Ya verá usted cómo le va a notar mejor día. Seguro. Eso espero. ¿Cómo es este tratamiento? Usted lo sabe. ¿Pero cómo lo voy a saber yo si soy íntimo amigo del genio? El tratamiento está compuesto de duchas frías, higiene, sueño reposado y aburrimiento. ¿Aburrimiento? Sí, pero eso, el que lo explica bien es de mirar. Un tío que le conocí yo en una casa de postín como criado. Pero en esa casa se le dio la luz del cojo y el genio ayudó por mí, ingresó aquí a la señora, al marido y al contacto. Y la servidumbre pues se ha puesto a colaborar con él. Y don Eladio ha llegado administrador. Y yo creo que va a llamar a cajero. Ya lo sé, ya lo sé. Don Eladio, señorita. Señor Menecio, señoras. Sí, me ha nombrado cajero. Hace media hora es casa. ¡Vaya cabrón! ¡Enhorabuena! No tiene importancia, Menecio. Es un cargo que se ha desempeñado otra vez con mucho resultado. Marsella, en Río de Janeiro, ¿verdad, Hilario? Pues yo me alegro por el genio, porque usted va a llevar bien la caja. Haré todo lo posible, ya veremos. Aquí doña Vega, que se preocupa por el tratamiento que se le da en el hospital a los maridos y a las mujeres. Es que hace tan poco tiempo que estoy aquí que... De hombres no hay más que contagiados y algunos de nuestro marido, como los suyos. Y hay un caso especial, como el de mis antiguos amos. Y en esos casos al marido se le tiene aislado en otro pabellón sin permitirle ver a su mujer. Y en cambio al enfermo se le deja todo el día al lado de ella. Y claro, al enfermo a los pocos meses le trae sin cuidado la situación de ella. Y la enferma y el marido se matan por verse. Es la agonía de la Dunkerque. ¿Entonces lo del aburrimiento? Precisamente, para conseguir el máximo aburrimiento de los enfermos, es por lo que el doctor ha escogido como sanatorio esta casa suya, entrada en el monte. ¡Hay manifestaciones! Porque los dos últimos que hubo, antes de morirse, hicieron mucha propaganda en contra. ¡Propaganda! ¡Propaganda! Los enfermos y enfermas se levantan a las 6 de la mañana. Y se les prohíbe hacer nada hasta la hora del desayuno. Entre desayuno y comida no se les deja hacer nada. Desde la comida hasta la cena se les obliga a no hacer nada. Y después de cenar se les tira un ratito sin hacer nada y luego se acuestan. ¿Y es que a usted le parece poco? Bueno, nosotros nos vamos, que ya hemos acabado de cenar y en 10 minutos es la hora de la visita. Usted perdone. Sí. ¿Por qué no se enferma solamente si se le ve por la noche? ¡Mujer! Porque si por el día no hacen nada, no es cuestión de interrumpirme. Parece que haya tenido pocos visitantes. ¿Sabe usted lo que pasa? Que el que más y el que menos, la que más y la que menos, en el momento que ingresan aquí a su mujer, a su marido, se acostumbran a la vida de soltero y desaparecen. Pero hombre, no todos serán tan indecentes. Bueno, que yo quiero a mi marido. Tiene razón, Melecina, hay cada sinvergüenza por ahí. ¡Hasta ahora! ¡Adiós, don Eladio y compañía! ¡Ya dirán cuando entremos a ver a los enfermos! ¿Quiere un cigarrillo? No, gracias. Bonita pitillera. La novena es lo que va de año. Cada vez que vengo aquí me cuesta una. ¿Las pierde? No, se las queda el doctor. Pero lo que es hoy, no. ¿Lo que es hoy qué? Hoy, igual que los otros días. Y usted calladita y que no me entero yo que protesto.
si la necesita él para su coche. ¿Pero el doctor roba? ¡Sí, roba! ¿Y qué? Roba, asesina y hace lo que le da la gana, porque paso es el genio. Y que no me entere yo que protestan, que las arreo. ¡Ay, ay, ay! ¡Si no se cae usted, la meto con la boca!
Visita, un cuarto de hora. ¡Ay, mi madre! ¡Vamos! Pero serán, serán idiotas. ¡Que se me lleva!
aquí. ¿Quién? ¿El señor? ¡Bernal! Pero no me lo asuste usted, hombre. Venga, que es él. Por lo que me ha costado convencer a Raimundo y a Pepita para que me lo cedieran. Que dice que tiene que hablarle a usted urgentemente. Venga usted, Bernal. Yo soy un amigo fiel. Eso le honra a usted. Pero déjeme verla. Llevo 2 meses sin verla. Pérese, y está tan guapa. Pérese que le van a echar a usted el guante. Claudio, vigila por ahí fuera. Sí. Y tú, Pupé, vigila por ahí dentro. Y avisad si viene el doctor, por favor. Sí, señor. No quiero hacer más boquetes. No quiero que me encierren. He de pedirle un favor. Usted ha dicho que es amigo mío. De corazón. Entonces, ayúdeme a escaparme con ella. De verdad. Ya sé que para usted es muy difícil, pero ¿quién mejor que usted sabe lo que es amar a Fernanda con un obstáculo? ¿Quién? Usted. ¿Yo? Pues es verdad. Quizás no se pueda amar a nadie sin un obstáculo de por medio. Es una verdad que me ha enseñado el doctor Pumper. ¡El doctor! ¿Qué quiere el doctor? ¡Fernanda! ¡El doctor! Venga, vamos, yo le ayudo a escaparse con ella. Venga, vamos. ¿De veras? Sí. ¡Eduardo! ¡Es de España! ¡Ha dicho Eduardo! ¡Aspirina! ¡Ya lo ha dicho! ¡Aspirina! ¡Anda! ¡Das! ¡Esa es una aspirina por paso que necesita para ser feliz! ¡Doctor! ¿Qué está aquí? Parece que vuelve, sí. Antes llamaba el guardia y pedía aspirina. ¿Yo ni el otro? Hay que dárselo en dosis. Me mira usted como si yo fuera un verdugo. Y yo no soy ningún verdugo, yo soy un médico que ha buscado su felicidad y la de su marido. Pero no se ha dado cuenta usted de que ha estado a punto de dar al traste con esa felicidad. Estaba loca, estaba enferma. Había abusado demasiado de la aspirina y de Eduardo. Y era demasiado feliz para ser feliz. Y ahora está usted curada. Mire, vaya a esa habitación. Y espere la dosis de una medicina antigua. Aspirina. Eduardo, ¿y si la dosis es la calculada? Mañana estará usted fuera de sanatorio. Gracias, doctor. Vamos, señora. Doctor. ¿Eh? Quiere escaparse con ella ayudado por don Federico. El señor quiere llevarse. Y me han comprometido a mí para que lo traiga aquí, a buscarla, cuando se hayan ido las visitas. Muy bien, a todo lo que te pidas. Toma, llévate esto y tráeme a ti de casa. Sí, doctor. Aquí tiene el doctor. ¡Oh, caramba, qué va! Ánimo, ya saben, que 15 días pasan pronto. No, que está aquí. ¡Ven! Que Dios conserve a este hombre muchos años. Hola, Meletio. Buenas noches, señora. ¿Qué tal los enfermos? Cada día mejor, muchas gracias. Mi marido, como venía muy ilusionado, me ha costado 9 duros en multas. ¡Vámonos! ¡Y hasta la próxima quincena!
aquí traigo yo herramienta para que me deis mangue. Pero hoy debe estar malucho, porque no tiene ganas de quitar nada. ¡Vamos! No te quedes a trabajar, que por la noche te acuestas muy tarde y por las mañanas madrugas mucho. ¡Venga, mujer! ¿No me dices nada esta noche? Otras veces me dices adiós, gatito. ¿Otras veces te digo adiós, gatito? Pero recuérdame que te lo diga hoy también. ¡Qué lástima de hombre! Con el talento que tiene. ¡No tardes, ¡No tardes! ¡Tino, socorro, Tino! Puede acostarse, ¿eh? Buenas noches, doctor. Doctor, aquí viene. Muy bien. Déjame solo conmigo, ¿eh? Por cierto, ¿qué le parecería, señor doctor, si me da la llave de la caja? Lo digo porque a lo mejor mañana tengo que hacer algún pago a primera hora y como el señor doctor me ha nombrado cajero, pero aún no se ha acordado de entregarme la llave. Sí. Ahora te la doy. Pues la tengo en la chaqueta. Anda, no amueles. Bueno, mañana te la daré. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Eladio. ¡Eladio! ¡Eladio! ¿Estás ahí? ¡Soy yo! ¡El señor Bernal! ¡Eladio! ¡Eladio! ¡Eh! Oiga usted, venga. No se escape, que esto no es ninguna trampa. Sea lo que ha venido, y no solo voy a impedírselo, sino que voy a ayudarle. ¿A ayudarme? Sí. Tenemos que hablar un momentito. Siéntese allí. Dos puntos importantes a tener en cuenta. El segundo. El primero. ¿El primero cómo va a ser el segundo? Digo que el primero es por donde se empieza. Bueno, el primero. El amor está compuesto por materia y espíritu. Dos enamorados, si pierden la felicidad, es porque han perdido el interés en lo material, en lo espiritual, pues que han perdido los dos intereses. Sí, claro. Pasemos ahora al segundo y último punto. Sí, al segundo y último punto. Muy bien, muy bien. Veo que está usted muy atento. Mire, amigo Díez, yo, para curar a mis enfermos que están obsesionados con el adulterio, lo que hago es obsesionarles con el adulterio. Y como yo ese adulterio lo puedo acabar cuando quiero, pues de la misma manera acabo con el principal problema, el adulterio. Y así de esa manera sabemos que usted ama a su mujer y que su mujer le quiere a usted. En cuanto al amante, ya le he convencido para que escriba una obra de teatro y está finalizando el primer acto. ¡Fernanda, me quiere! Sí, le quiere. Y ahora aquí, en este momento, va usted a hacer el experimento que tenía pensado hacer fuera de aquí. ¿Experimento? ¿Qué experimento? Va a pasar usted la noche con su mujer. Y ya hablaremos usted y yo mañana. Ahora es cuando creo que usted es un sabio. Yo ya lo sabía antes. Pero no pierda el tiempo. Mire, la habitación de su mujer es esa. ¿Esta? Sí. ¡Es su habitación! Pero, doctor, con lo distraído que es usted, no se habrá confundido de puerta. ¡Anda! Pues es verdad que su habitación es aquella. Menos mal que me he dado cuenta, si no la que se podía armar. No la que se podía haber armado. Muy bien, doctor. Le estaré agradecido toda mi vida. Buenas noches. Buenas noches. ¡Fernanda! ¡Soy yo! ¡Eduardo! ¡Fernanda! Hoy no dirá socorro que me acuesto tarde. Pero que al doctor le ha ocurrido algo gordo esta noche, eso es el evangelio.
Cuando me levanté esta mañana tempranito, por la alegría de la marcha, y de que esta vendría a buscarme, él andaba por aquí, envuelto en una manta, levantándose y sentándose en esa silla. Y lo cierto es que le noté algo raro. Algo así como una excitación singular. Plural, don Emiliano, plural. Me dijo, tenga usted cuidado con los campesinos, que no están acostumbrados a ver ciertas cosas y pueden tirarle piedras. Fíjese qué absurdo. Pues es lo más razonable que ha dicho en toda la mañana. Anda como loco. No sé lo que le pasaría anoche, pero anda como loco. Menudo dita nos está dando. En fin, ya sabe usted lo que es el doctor. Comúnmente en punto a distracciones. Este hombre es un caso perdido. Bueno, pues con todas las cosas que ha hecho a lo largo de su vida, comparado con todo lo que está haciendo esta mañana, resulta pálido. ¿Pálido? Incoloro, señora Violeta. Lívido, lívido, transparente. No exagera usted. ¿Exagerar? ¿Cuántas veces hemos sacado al doctor del estanque donde se metía diciendo que se iba para América? Por lo menos 7. Ahí tiene. Y cuando se empeñaba en meter al perro en el acuario y a sacar los peces a dar un paseo... Ya le había puesto a 2 collares. Ahí tiene. Pero cállese ustedes, que aquí viene el doctor. ¡Hombre! ¡Un enfermo nuevo! ¡Doctor! ¿Y nos conoce? Soy yo, doctor, que me marcho ya del sanatorio y... Ah, bueno. Pues vayan con Dios, ¿eh? Vayan con Dios. ¿Qué nos has pedido? Y tengan cuidado con los campesinos. ¿La toma con los campesinos? Ah, usted, si su marido se vuelve a ir con la damita joven, llámeme para enviarle un regalo. Sí, doctor. Está hecho polvo. Este hombre está perdido. Saca el equipaje. Sí. ¡Hasta la vista, doctor! ¡Yo no sé lo que estoy mirando! ¡Bueno, es un deflí! ¡No! ¡Me trata de curar! ¡Por favor! ¡Eladio! ¡Eladio! ¡Ay, Eladio! Eladio, tú has pensado que yo soy idiota, ¿verdad? No, doctor. ¿Cómo voy a pensar yo eso de usted? ¡Eladio! ¡Pues si tú no has pensado que yo soy idiota! ¿Es que el idiota eres tú? Bueno, claro, lo he pensado a ratos, pero... ¡Eladio! ¡Estoy desesperado, Eladio! Tengo que contarte una cosa. ¿Me oye alguien? Sí, yo. Bueno, pero a ti te lo estoy contando. Ya, pero le oigo. Eladio, esta cabeza mía. Yo le pedí que trajera sus amos aquí. Sí. Pues para convencerles de que el amor no había acabado entre ellos. De que todavía había pasión. Sí. ¡Pero esta cabeza mía, Eladio! ¿Qué? ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto está empeorando. Ahora la señora tiene un ataque de histeria por lo de anoche. ¡Pues va a detenerlo! ¿Pero qué fue lo de anoche? ¡Pero si te lo acabo de contar! ¡Pero si no me ha contado usted nada! ¡Pobre! ¡Pero que no me moriría yo esta mañana para no tener que suicidarme esta tarde! Ve, cuéntame qué fue lo de anoche, porque la cabeza de este hombre es ya un postulero. Como es tan distraído, anoche envió al señor a la habitación de la ayudanta del doctor. ¡Atiza! ¡Pero es que hay más! ¿Más? ¿Más? Sí, porque como ven ustedes, hay 2 puertas. Y nosotros también somos 2. Ya. Y en la otra puerta estaba su señora, Pompey. Lo veo, lo veo. Que usted mandó a don Eduardo a la habitación de socorrito y usted por su parte, doctor... ¡Cáigate en mí, las cenizas de Gomorra! ¡Dios mío! Me dieron la calle otra vez. Hay que actuar con decisión. Doctor, déme usted la llave, por favor, que tengo que arreglar y pagar la cuenta del gas. Dijo esta noche que la llevaba en la chaqueta. Ah, aquí está. Toma. Pero no tardes mucho, ¿eh? No tardes mucho. ¿Vas a tardar mucho? Eso depende de lo que dure el gas. Pero, doctor, lo ocurrido aquí es terrible. Es horrible, horrible. Pero tú no te preocupes, ¿eh? Yo hablaré con tu señora. Sí, sí, hablaré con ella. Canalla, eres un canalla. ¿Por ahí vienen los 2? Si tú no. ¡Ay, me da mucha vergüenza verle! Avísame cuando se haya ido y se haya quedado ella sola, ¿eh? Vale. Y dejaste. Déjame. ¡Señora! ¡Tienes que escucharme! ¿Escucharte? Un hombre que ayer había boquetes en las paredes por mí. ¿De quién puede uno fiarse? ¡Fue una equivocación del doctor! ¿Del doctor?
No culpes al doctor de lo que tú tienes la culpa. Tenías que haber hecho como él. ¿Qué fue lo que hizo él? Cuando entró en mi cuarto y yo grité, él se apresuró a pedirme perdón y ha pasado la noche ahí, sentado en ese sillón. ¿El doctor ha pasado la noche en el sillón? Pues claro. ¡Doctor! ¡Doctor! Fernanda, ¿te das cuenta lo que me has hecho tú sufrir por tu engaño? Pero el pasado con el presente. Hagamos borrón y cuenta nueva. Que nos empuje, nos lleva más allá. Muchas gracias, Sara.